Chilena de fútbol golea su similar de Paraguay. Rafael Nadal anuncia que jugará el torneo olímpico de tenis junto a Carlos Alcaraz. Fallece Jerry West, símbolo de los Lakers de Los Ángeles y de la NBA. Por sexta ocasión, Cristiano Ronaldo jugará la Eurocopa. andrin Di Mayuga gana por tercera ocasión en NASCAR Challenge. Amigos, ¿cómo están? Eh, nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del BlaBlaBla bla, bla Deportivo y saludamos la presencia del profesor Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Sí. Bien, bien, bien. Estoy muy motivado por varias cosas y tengo muchas ganas de hablar de fútbol. Un 3-0 categórico, estadio lleno, aunque haya jugado con Azul 15, ¿no? Como dice usted. Ah, ya, ya, o sea, usted está hablando de, de, de México-Brasil o de, de qué partido está hablando, Aurelio? Mira, ahora ya no se entiende nada. No Pone la, la, la selección B, la selección A, la selección eh, Z. Van a un torneo a Francia, que en mi época eran sub-18, ahora hay equipos que ya en sub-23, pero la mayoría ya en sub-20. Sí, sí. La mayoría es sub-20. Y van a pelear por el quinto o sexto puesto. Sí, sí, sí. Es increíble. Porque ya, ya, ya no entiendo. Porque me preguntan por el técnico nacional, le digo yo. ¿Pero el técnico nacional ¿eh? de Chile o el técnico nacional de México? Porque usted de repente me revuelve ahí los temas y entonces acá el productor ya no sabe ni qué imágenes poner, porque usted sale con el de promesas de Tulón, de México, sale con el 3 por 0 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile a Paraguay, y luego de repente toma la bandera de los que ahora ya se atrevieron a criticar a Jimmy Lozano, y entonces ya se dieron cuenta, imaginen ustedes, los meses que tuvieron que investigar, fueron a la hemeroteca, fueron por supuesto a preguntarle a un montón de aficionados, a muchos más técnicos, oigan, el Jimmy Lozano tiene el currículum para ser técnico nacional y ya resulta... Que, que, que de esas mesas tertulianas, ya tres o cuatro dijeron, no, no, es que no tiene el perfil para ser técnico de la selección mexicana. Aurelio Valenzuela. Don Martínez. A ver. Yo no estoy hablando con alguno de esas mesas que dice usted tertular, sí, tertuliana. Tertuliana, sí. Usted, yo lo conozco 30 años, usted la agarra toda, mejor que Ochoa, la agarra toda. <laughs> así que no me venga a hacer esa... Eh, ese, ese tipo de comentario. O sea. Bueno, Aurelio, es que, bueno, ahí está, mire, ya, ya tiene la facha de técnico nacional, ya se saluda eh, con mano derecha, precisamente de, de Marcelo Bielsa, que además en las declaraciones el, el afamado Loco Bielsa le, le hizo un comentario a título de sugerencia a, a Jimmy Lozano, dice, bueno, es que si usted va a enfrentar a un equipo de... Talla mundial de primer orden, pues lo mejor es que usted lo enfrente. Palabras textuales de Marcelo Bielsa con todo su poderío para que realmente usted pueda tener un referente de hasta dónde va o hasta dónde no. Pero Jimmy Lozano, guiado por todos los asesores que tiene y eso que todavía no llega el Vasco Aguirre, le, di, le dijeron: mire, usted de todos modos va a perder el partido, lo van a criticar. Mejor cúrese en salud, ponga un conjunto de debutantes y cuando lo goleen, usted va a decir: es un partido que nos ha dejado mucho aprendizaje. Yo ya voy para el sexto piso y los que me están escuchando me, me, me entienden perfectamente. Y desde que escuchaba, imaginen ustedes, a don Fernando Marcos, a Fernando Luengas, a Ángel Fernández, los grandes relatores históricos del de balompié profesional en México, cada que perdía la selección mexicana, que era menos frecuente que ahora, pero sucedía con consistencia, siempre el argumento era, vamos a sacar un gran aprendizaje de este partido. Y la pregunta de los aficionados como yo, el más bisoño, el más inexperto, el más ignorante, como yo, es, ¿cuándo vamos a dejar de aprender y nos vamos a convertir, en protagonistas, un país que invierte miles de millones de pesos, sí, dije bien, no se espanten, miles de millones de pesos cada temporada en fútbol profesional para ir a dar esas exhibiciones vergonzosas, es francamente un fracaso que no tiene ningún atenuante. Aurelio Valenzuela. Y eso pasa normalmente porque hay. Malas decisiones administrativas, me refiero. Todo este lío que tienen con Lozano es derivado que tomaron la cartera o la carpeta que dijo: ¡Ah, pues Martínez! Sí, sí, sí. Sí, oye, por pues, no decir una palabra. Altisonante, altisonante. Claro. ¿Cómo un encargado de la federación va a agarrar esa carpeta? Eh? No, yo, yo, yo digo, tienen que haber. Otras cosas para haber hecho asumir una selección nacional mexicana sí. que viene al debe, como lo dices tú. Pero yo, en tiempos pasados, cuando participaba en Copas América, etc., estaban peleando sí, ahí. Sí. ¿eh? Y uno veía jugar una selección con Boy después de todo, hacia, hacia adelante... Eh, eran presentaciones dignas. Competitivas, competitivas, y si jugaban, Aurelio. Voy a jugar con uno de equipos con Cacaf y ganar. En el decían? debut en el 93 jugaron la final de la Copa América, Aurelio. Y yo recuerdo que también se decía en Sudamérica o en Chile. Este equipo lo manejo por teléfono. Ajá. Pero ahora no. Por teléfono lo voy a, a, a manejar a Jamaica, a Panamá. Uh -huh. No, no, no. Entonces yo digo, gana muy bien. Mucho, todo, muy bien. Todo, ¿eh? Sí. Porque la Federación Mexicana es para que. Tú saben es la cuarta o la quinta federación a nivel mundial. Con más recursos, con, con más, más presupuesto. Con más recursos. Uh -huh. Me dijeron, oye, si ustedes pueden tener. De Chile me dijeron, ustedes pueden tener a Guardiola. Claro. Y a Angelotti juntos. Y, le y les pueden pagar lo que quieran y hay presupuesto para hacerlo. No, si sí, me dijeron, creo que una empresa de, de deportiva le da 80 millones de dólares. Así es. ¿eh? Entonces, bajo ese concepto uno dice, Dios me libre, eh, es para tener, eh, porque estamos siempre, el trabajo de fuerza básica, hay que mejorarlo, la cantera. Pero nadie se ocupa de eso, nosotros lo vamos a tener que hacer, pero después de este primer paréntesis, regresamos. Luego de varios años de ausencia de su localía en el Estadio Nacional de Santiago, la selección chilena de balompié pudo volver a este escenario para disputar un partido de carácter internacional. Preparándose para tomar parte en la versión 2024 de la Copa América, el combinado andino, dirigido ahora por el timonel argentino Ricardo Gareca, enfrentó a su similar de Paraguay ante un graderío repleto. Tres goles contra cero a favor de los chilenos ha terminado el cotejo, que significó al mismo tiempo la presentación del nuevo entrenador de La Roja ante los fanáticos de la capital chilena. De este modo, el representativo de Chile se declara listo para iniciar el certamen continental, que como se sabe, habrá de desarrollarse en territorio de los Estados Unidos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del BlaBlaBla bla, bla Deportivo. El planteamiento que acá extendemos es sencillo. Reúnan ustedes todo el presupuesto. De los 16 equipos, ya no, hay, ya no vayamos a la Liga de Extinción ni allá abajo. Reunamos el presupuesto de cada temporada de los 16 equipos de la División de Honor del Fútbol Mexicano. Sumen ustedes lo que se tiene que utilizar de infraestructura. Trátese de estadios, trátese de centros de entrenamiento, en fin, de gimnasios y demás, todo lo que corresponde a la infraestructura. Sumen ustedes el salario que todos los medios de comunicación tienen que invertir con todos sus colaboradores para realizar la cobertura de esa actividad. Eleven ustedes, adicionen a esa cantidad, todo lo que invierten los patrocinadores y los auspiciadores para anunciarse en los partidos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol, y entonces el volumen de dinero se convierte, reitero, en miles de millones de pesos. Y van a enfrentar a Jamaica, que con todo respeto y sin pretender menospreciar a nadie, pues no tienen ni un solo estadio de fútbol, porque el que tienen en realidad es de cricket, y luego lo habilitan para los partidos de fútbol. Van a enfrentar a Venezuela en la... En la en la Copa América, cuya inversión pues, no se puede comparar con lo que sucede en el fútbol mexicano. Y van a enfrentar a Ecuador, que también dicho sea de paso, con todo respeto, nunca en la historia ha tenido una repercusión notable en el fútbol ni en el continente americano y menos aún en, 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 en el orden internacional de, del balompié. Dicho esto. Cuando se enfrentan equipos importantes y tropiezan de manera tan escandalosa, si hablásemos de la iniciativa privada, cualquiera tendría que voltear y decir, por favor tráiganme al director de esta empresa, al gerente de planta, eh, al, 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 a quien encabeza el consejo de administración, porque lo único que le quiero pedir es su renuncia inmediata. Le hemos dado todos los recursos. Todo lo que nos ha solicitado, todo lo que nos ha requerido, lo ha tenido en cuanto lo ha pedido. Y resulta que las cosas no cambian, sino que por lo contrario, empeoran. ¿En qué momento se va a hacer un análisis de esta naturaleza? Porque no me vengan ahora con Ibar Cisniega que dice: Bueno, para que tengamos resultados, nos va a llevar un tiempo. No, por favor. Si nos va a llevar un tiempo, pues ya renuncien a la sede del Mundial 2026, porque de aquí al 2026 no se crean que hay tanto tiempo. Aurelio Valenzuela. Sí, es que la afición y mucha gente ya está eh, ya colmada, eh, porque se viene de un Mundial... Desastroso como en Qatar, 2022. Y para atrás, y para atrás. Así y para, es. Y, y siempre lo mismo. Así es. Y la disculpa es tenemos que trabajar mejor en fuerzas básicas, sí. tener mejores formadores, okay. etcétera, etcétera. Y, hay, y la misma gente que opina contrata gente, ¿cómo se llama?, que no tienen la capacidad de. Porque yo le diría, vayan a Palmeira y leanle un letrero que tiene Palmeira en una cancha de tierra. Sí. Dicen, acá no entran los entrenadores, sí. solamente pueden ingresar los formadores uh -huh. y tienen otras canchas espectaculares, sí, sí, sí. pero esa cancha de tierra para que no se le olvide un poco los procesos de cómo llega el deportista, etcétera, etcétera. Entonces, yo llevo 30 años, el primero de julio cumplo 30 años en México, y la cantinela es la misma, entonces escuchas tú a García Pérez que dice, es que no hay formadores, eh, no trabajan bien en Fuerzas Básicas, y a ese capitán de selección, sí, sí. Hay, que, hay que creerle lo que dice porque ya lo oí. Bueno, es que lo llega a decir también toda, eh, toda la comentocracia futbolera en México. Lo aceptan quienes dirigen o pretenden dirigir a los clubes, pero no se aprecia que nadie, empezando por la Federación Mexicana de Fútbol y luego por la Liga MX, que hagan algo. Para atender ese tema, Aurelio, cuántas veces hemos discutido aquí y cuántas veces has expuesto que los salarios que le pagan a quienes colaboran en fuerzas básicas son absolutamente miserables. Tienen que llegar a atender a, 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 a pequeños, a jóvenes, a adolescentes un par de horas o menos y de allí toman la mochila, agarran la balonera y cual ladrones salen corriendo porque tienen que ir a atender a otro club o a otro proyecto de carácter personal porque no completan un salario digno para atender sus necesidades ni las de sus familias. Mientras no se atienda eso y se siga dando prioridad únicamente a quien manda en el fútbol mexicano, que es el duopolio televisivo porque en todas esas mesas se discute todos esos temas, ¿eh? llega eh, eh, técnicos mundialistas, técnicos que han dirigido incluso en otros países, pero nadie, y menos los reporteros y periodistas invitados a esas mesas, señalan el problema más grave. Porque ciertamente, ya como dijo Aurelio, García Aspe dice: es que no hay formadores, y claro que atender esa problemática sería parte de la solución. Pero el problema central es que mientras sigan decidiendo solamente los intereses económicos, financieros del duopolio televisivo, en lo deportivo no va a pasar nada absolutamente trascendente. Aurelio. Sí, porque esto ya es, es de tiempo. Es sí. la misma cantinela. Sí. Y por ahí algo se disminuyó la crítica después de la derrota con, con Uruguay porque se jugó, pero acá lo dijimos contra, se jugó Brasil. un poco mejor con Brasil, sí. pero Brasil te deja jugar sí, jugó claro. por la B, jugó ahí a las cascaritas como suelen ellos hacer los partidos amistosos sí, sí. Y, y te reitero con el 2 a 2 estaban saltando lleno de como un, festejando como si hubieran ganado una la copa del mundo, sí, sí, sí y al final, perdieron juecen. claro, y ahí hay un, 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 algo técnico que me gustaría comentar, a ver porque Jiménez de 40 millones de dólares en Europa no agarró más de dos pelotas en 80 minutos, ¿eh? mm. entonces por ahí lo que defienden es que no lo hacen jugar. Anda pues. El Martínez, Quiñones, Lozano, Alvarado, eh, Antuna, todo eso, eso enganchan hacia adentro y rematan. ¿a? Después cuando meten un centro, entonces el centro delantero más inteligente ha sido Henry Martín nada más. Sí. Entonces, ¿para qué juegas con un centro delantero? Juégate con un 9, un 9 y medio mentiroso. Guardiola lo hizo, y fue campeón con el con el City, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, En los torneos anteriores no jugó con, con un hombre hasta que llegó el noruego. Erling Haaland. Uh -huh. Pero te reitero, México tiene que jugar así. Ve tú, los mejores los tiene en la orilla. Uh -huh. Y el que mejor se arregla... O, o los menos malos, Aurelio, porque usted habló de, de Uriel Antuna y yo sé que lo que voy a decir va a provocar y una enorme irritación entre algunos y sé que es un tema absolutamente opinable, es un tema absolutamente debatible. Yo a Uriel Antuna no lo tendría ni en mi equipo del barrio y lo explico como algún día lo explicó una de las grandes figuras del balompié internacional, es que hay jugadores que saltan a la cancha sin entender que este es un tema serio y que aquí se juega Fútbol Asociación y ellos quieren seguir jugando futbolito. Antuna pega una carrerita de 15, 20 metros, se regresa a otros 35, dribla a uno, se regresa otra vez a la media cancha y se la da al que pudo haberse la pasado hacía siete minutos. Ese es Uriel Antuna, que además, y lo digo con prueba fehaciente, todavía ni siquiera. Aprende a centrar. Por eso a lo mejor el reclamo de Santiago Jiménez es que el tipo se la lleva por toda, por toda la raya, por toda la línea y nunca centra. ¿Por qué no lo hace? Pues porque no sabe. Nadie le ha enseñado y nadie le ha exigido. Y los técnicos que han tenido, no, no, yo no soy formador. Que lo regresen allá a Fuerzas Básicas, yo no le voy a enseñar a centrar. Una pausa. Regresamos en el Bla, Bla, Bla deportivo. Volvemos. Reconocido como un símbolo de la mejor liga del baloncesto del Orbe, su imagen le dio muchas vueltas al mundo entero, aunque la gran mayoría de aficionados no atinaran a identificar bien a bien de quién se trataba con precisión. Jerry West, cuyo perfil dio vida al logotipo oficial de la NBA, ha fallecido a la edad de 86 años cuando aún laboraba en la parte gerencial de los Lakers de Los Ángeles. Después de su retiro como jugador en activo, Jerry West estuvo involucrado con distintos proyectos en el baloncesto profesional hasta que la organización de los Lakers le llamó para colaborar en la gerencia de la franquicia. Ha sido Jerry West el instigador principal para que la dupla de LeBron James y Anthony Davis alinearan con los Lakers para conseguir el título de campeones de la NBA más reciente para los californianos en la llamada burbuja de Orlando. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del Bla, Bla, Bla Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en, en principio y antes de seguir con los temas que ya tenemos preparados para compartir con ustedes, bueno, agradecer a todas las personas que ya nos están siguiendo a través eh, de las redes sociales y con el mismo énfasis a todas las personas, a todos los amigos que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, en la señal aérea digital y también en todas las plataformas de televisión por cable del centro del país. Muchas gracias. Y en unos minutos más adelante vamos a desahogar algunos de sus telefonemas. Bueno, pues ya sabemos que ese es el, el problema endémico del fútbol mexicano. ¿Lo van a resolver? Lo dudo muchísimo. Eh, intentarán al menos... Eh, hacer prevalecer de vez en cuando los aspectos competitivos, deportivos, por encima de los de orden eh, económico, financiero. Desde luego que no, el negocio del Mundial 2026 está hecho. México, es decir, Televisa en este caso consiguió que a México le dieran parte de la organización de la Copa del Mundo y ellos ya están pensando en llenarse simplemente los bolsillos. ¿Cómo le va a ir al equipo mexicano? Eso es intrascendente. Es más, nos va a dar pie para que otra vez se convoque a las mesas tertulianas y todos muy irritados, muy enojados, hablen del fracaso del equipo mexicano, de que hay que mejorar, de que hay que trabajar en fuerzas básicas, de que eh, no hay jugadores con calidad. Y bueno, así nos podemos ir con los mismos argumentos que ustedes. Y nosotros ya conocemos. No va a cambiar. Nada en el fútbol mexicano, mientras el duopolio televisivo, y en un ratito más vamos a ver el gráfico, si lo tenemos, productor, de quiénes son los propietarios de los equipos del fútbol en la primera división, porque otra vez en Querétaro ya empezó a tomar fuerza una vez más la idea de que ahora sí se va a vender la franquicia del Deportivo Querétaro. Pues hagan algo, porque ese equipo es una auténtica vergüenza. Bueno. Dicho esto, vamos con lo que corresponde eh, Aurelio a la expectativa con respecto a la, Copa, a la Copa América. ¿Qué va a suceder con este equipo y con este técnico en el torneo continental? Porque ciertamente ya hay aficionados que ya lo cuestionan con seriedad. Sí, el técnico tiene un nivel de responsabilidad, pero los jugadores también en la cancha son un auténtico cero a la izquierda. Aurelio Valenzuela. Es, que, es cuando tú nominas algo que... que suscitó mucha duda, porque yo no creo que en ninguna parte van a nominar a un entrenador que, con ese currículo. ¿eh? No, exacto, Aurelio. Es que ahora ya, ya se dieron cuenta, por eso les decía... Fueron a investigar a la hemeroteca, se metieron hasta los sótanos de, de la Federación Mexicana de Fútbol para enterarse que el Jimmy Lozano no ha completado con ningún equipo ninguna campaña, que el Jimmy Lozano nunca ha ganado nada en la Liga MX y que su trayectoria como director técnico es absolutamente bizoña, Aurelio, no cuenta ya ni siquiera con la experiencia. Aurelio. Porque... Yo creo que lo mejor es, y con mucho respeto, que es mexicano. Sí, sí, sí. Es lo mejor, porque el resto nosotros lo conocemos. Trabajó acá en Querétaro. Sí, sí, sí. Lo vimos cuando llegó a la sub-20 en Demegro del Piti Altamirano, que sí. a él le correspondía. Sí. Por lo que pasa, pues, porque el señor Beltrán y el señor Villanueva tenían que haber dejado Altamirano. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué no alojaron a 17 Pero el Pite Altamirano no era de la pandilla, y este sí era de la pandillita. Es que ese es el problema. Que Allí se... estaba el cuando... señor, el Capi Beltrán, al que muchos idolatran. Alineó con los Pumas, como Jimmy Lozano alineó con los Pumas, y Arturo Villanueva, pues también formó parte en algún momento de la organización de los Pumas. Entonces cuando preguntan por qué está el fútbol mexicano así, ahí está. Uh -huh. Eso es un rebote sí. de muchas instituciones que pasa lo mismo. No llega el técnico adecuado, ya sea en diferentes divisiones, etcétera, etcétera. Sí, sí. Yo entiendo que todos necesitan su oportunidad, pero pica piedra primero. Todos quieren llegar a lo bonito, ¿eh? Sí, sí, todos claro. Quieren. Sí, sí, Por sí. eso que voy a decir a veces uno, porque tengo pupilos también entrenador y yo les tiro la oreja y digo, ustedes parecen, ¿cómo se llama? Corredores de la bolsa, porque... Van a la escuela, sí. salen a la carrera, sí. se van al colegio a trabajar sí. o en la mañana, siempre andan a la carrera. Sí. Llegan al entrenamiento y lo están esperando los jugadores porque pongan el material de trabajo. Termina el entrenamiento, no son capaces de preguntarle a los niños, les gustó el trabajo, hicimos esto, porque mira, hay un periodista que te va a entrevistar, para que el alumno pueda decir, sí. esto me explicó, esto fue lo que hicimos, lo que nos dijo el técnico porque andan en la carrera siempre, sí. porque es que nos pagan muy poco, claro, si todo profesional cuando salga con su título al inicio, siempre te pagan el mínimo, y después ya a medida que tú vas mostrando tu capacidad, tendrás otro nivel. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, la expectativa es bastante pobre, y ya esa, eh, esas mesas tertulianas se alistan paulatinamente con sus argumentos más agresivos, con sus lenguas más filosas para destazar al Jimmy Lozano y ya comienza a cocinarse quién tendría que ser el relevo desde aquí hasta el Mundial del 2026. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Considerado ya como todo un veterano, el astro portugués del balompié Cristiano Ronaldo ha confirmado que tomará parte junto con la selección lusitana de la versión 2024 de la llamada Eurocopa, habiendo aceptado que el final de su trayectoria como profesional del fútbol se acerca a su ocaso. Cristiano ha expresado que ahora mismo su única preocupación es disfrutar todos los partidos posibles, sin ser considerados como favoritos para alzarse con el trofeo de campeones del viejo continente. Los portugueses son señalados como un duro antagonista desde el comienzo del certamen. Roberto Martínez, director técnico de los Lusitanos, ha sostenido que la competencia interna por ganarse un puesto en el once inicial es tan dura que ni siquiera a Cristiano Ronaldo tiene asegurado un puesto con la alineación titular. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, algunos de sus saludos y gracias a todas las personas por comunicarse, para nosotros siempre será un incentivo eh, el que ustedes estén del otro lado allá en su aparato receptor. Y desde luego que se tomen además la molestia de interactuar con nosotros. Muchas gracias. Evencio Flores, el presidente de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Evencio, un saludo allá hasta la capital de la República. José Eduardo Díaz, el Japo Díaz, supongo, un saludo. Pepe Andrade también nos está eh, siguiendo. Muchas gracias. René Valenzuela, que hablemos de la victoria de Chile. A ver, Aurelio. ¿Ya vamos a empezar con, nos vamos a envolver en, en la bandera nacional y, y vamos a hacer un programa patriótico? ¿O de qué se trata? Motivó a la selección. No, no empiezo. No, pero bueno, no, si también hay que ver eh, la presentación del equipo rival, etcétera, etcétera. El debut de, de Gareca ya en partido eh, en el Estadio Nacional. ¿Cómo se llama? Pero güey, nunca ha sido fácil tampoco, eh. Bueno, ahorita vamos Pero... a platicar de eso, Aurelio. Y Arteaga también nos deja saludos. Muchas gracias. Vamos al gráfico para que todos tengamos también una idea suficientemente aproximada de otro de los problemas, ya no sé si decir endémicos o existenciales, o ambos de, del, del fútbol mexicano, y que entonces encontremos cuáles son las explicaciones. No nada más que el Jimmy Lozano no es el técnico para la selección nacional, no nada más el pobre desempeño de los jugadores en esa clase de compromisos, sino que vean ustedes desde dónde se origina todo. Aquí tenemos propietarios equipos Liga MX. De los Bravos de Ciudad Juárez, Alejandra de la Vega. Está conectada Alejandra de la Vega con otras actividades del deporte. ¿O tiene una estructura que le permita sostener competitivamente su equipo? Está claro que no. Hasta, ya, ya pasó, hasta por allí pasó ya el Tuca Ferretti, acompañado de, de Rafa Puente, por cierto. Y no sucedió en lo competitivo absolutamente nada. El equipo de la Franja, el Puebla, ya llegó el Chepo de la Torre. Están haciendo pretemporada en Querétaro, imaginen ustedes, Manuel Jiménez. Y socios, Manuel Jiménez y socios. ¿Quiénes serán esos socios? Pues imagínense ustedes. Mazatlán, Televisión Azteca, lo toman de Morelia, donde les dijeron, oigan, ya no va a haber subsidio, el gobierno del estado de Michoacán tiene otras prioridades que pagarle a un equipo de fútbol profesional. Y entonces le dijeron, ah, bueno, ya no quieren el circo, pues nos lo llevamos a otro lado. Y lo pusieron en Mazatlán donde ustedes, nosotros y todo mundo sabe que el deporte predilecto es el béisbol, pero ahora les pusieron los cañoneros de, de, de Mazatlán, un equipo absolutamente intrascendente que siempre está en la parte baja de la tabla general de posiciones. Bueno, ahí tienen ustedes, TV Azteca, el Querétaro, lo que queda, y qué bueno que le puso eh, el, el productor. Querétaro, ¿verdad? Que no le puso gallos blancos porque esos hace mucho tiempo dejaron de existir. Hoy es simplemente el Querétaro. Bueno, el Querétaro, Grupo Caliente, un casino en la Liga Premier allá en Inglaterra. Está prohibido que se anuncien en las camisetas, en la parte que usted quiera del uniforme, las casas de apuestas. En México, como siempre, estamos súper avanzados. Aquí no solamente lo permitimos, lo alentamos, lo promovemos y además quieren comprar un equipo, como no, ahí está el Querétaro, hagan con él lo que quieran y eso es lo que han hecho, lo han hecho pedazos, ¿verdad? El San Luis, propietario, el Atlético de Madrid, tuvo que mandar el señor Cerezo a uno de sus amigos a dirigir al Atlético de San Luis porque en México no hay empresarios que estén interesados en el fútbol profesional. Entonces el Atlético de Madrid es el propietario del conjunto potosino. El Necaxa, Altilis e Inversionistas, ya no los quiso poner el productor, le dio mucha flojera porque son como 50 los nombres que, que, que allá aparecen, incluso el de alguna actriz norteamericana, un actor también de los Estados Unidos y uno se piensa... ¿Saben algo de fútbol? Porque en realidad, cuando uno le ha escarbado y está documentado en la hemeroteca, en distintas publicaciones, en realidad quien es copropietario sigue siendo un señor de apellido tinajero, que no es otro personaje más que un empleado de Televisa. Necaxa sigue siendo copropiedad de Televisa, aunque nadie se atreva a decirlo. Toluca, bueno, pues ya sabemos que don Valentín Díez, es el propietario, lo ha sido la familia desde la fundación de ese equipo. Tijuana, otro casino. ¿Será que por eso les va tan bien? Creo que Tijuana y Querétaro han dominado los últimos 20 años en la liga, ¿no? Un año, una temporada es campeón el Tijuana, otra temporada campeón el Querétaro. Lo han hecho muy bien. Así como son de buenos para las apuestas, son buenísimos para el fútbol profesional. Y terminamos con la primera parte de la lista. Cruz Azul, la cooperativa, la Cruz Azul, porque ya sabemos que ahí los que están en la cooperativa se pelean, llegan con un comando armado, sacan a los que estaban eh, ejerciendo la, la dirección de esa empresa y de ese club, uno de ellos está prófugo de la justicia y Cruz Azul, pues ya lo saben ustedes, la acaba de Cruz Azulear otra vez contra el América. Una pausa, regresamos en el Bla, Bla, Bla Deportivo. Volvemos. Especialista en la superficie de arcilla, el raquetista mallorquí Rafael Nadal ha comunicado que no participará en el torneo de tenis de Wimbledon, ello con el objetivo de concentrarse en el certamen olímpico de París 2024. Además de ello, ha sido dado a conocer que jugará la modalidad de dobles, representando a España en la justa olímpica, haciendo dupla justamente con su coterráneo Carlos Alcaraz. Dicha iniciativa ha despertado una enorme expectativa, pues se sabe que las competencias de tenis se realizarán en superficie de arcilla, precisamente en las instalaciones donde se ha desarrollado el torneo de Roland Garros. Queda entonces definido que Wimbledon no contará con una de las grandes figuras del tenis internacional y que en sentido contrario los Juegos Olímpicos adicionan a un gran referente del deporte blanco mundial. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del Bla, Bla, Bla Deportivo y continuamos con la lista de propietarios de los equipos de la primera división, porque si nos fuéramos a la liga de extinción, allí el desorden es todavía mayúsculo, ¿verdad? Bueno, el León, los Esmeraldas, Grupo Pachuca, es decir, eh, el, el, el señor Martínez, el jovencito, ¿verdad? Ya, ya me pasó toda el, el, la historia y la biografía, el productor, el ingeniero Alan y Ávila que ese muchachito, desde que tenía 3, 4 años de edad, salía con, con, con su cajón a, a hacer eh, calzado y eh, logró acumular tantos ahorros que cuando llegó a la mayoría de edad, el papá le dijo, bueno, ¿qué quieres hacer con los 50 millones de dólares que ya tienes en tu cuenta de ahorro? No, pues me quiero comprar un equipo de fútbol profesional. Ah, ahí está el león, cómprate el león. Y bueno, se compró el león. Grupo Pachuca, Grupo Pachuca, dirigidos por los señores Martínez, ahora por uno de los hermanos, por el señor Armando Martínez. Bueno, eh, Pachuca, bueno, pues lógicamente, Grupo Pachuca, o sea, no importa el tema de la multipropiedad, y ya vimos varios casos, ¿verdad? Santos, Grupo Orlegui, el señor Alejandro Iraragorri, que es socio de Televisión Azteca y que es socio de algunas otras empresas que le han permitido incluso adquirir un equipo en el fútbol profesional en España. El conjunto de Cuapa, propiedad de Televisa. El Guadalajara, propiedad de Amauri Vergara, y la empresa OmniLife. Los Pumas, que son administrados no por la Universidad Nacional Autónoma de México, sino por el patronato del Club Universidad. Cualquier cosa que eso signifique, ¿verdad? Tigres, propiedad de Cementos Mexicanos, o sea que ahí tampoco tiene nada que ver la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque aparezca en el, en el logotipo, aunque aparezca aquí gigante en la camiseta, nada tiene que ver la Universidad Autónoma de Nuevo León, le tienen entregado en comodato el estadio universitario, el nombre y demás, pero. El equipo es, en realidad es propiedad de Cementos Mexicanos. El Atlas, propiedad de Grupo Orlegui, de Alejandro Iragorri y también de Televisión Azteca. Y el Monterrey, propiedad de, Fem de, de FEMSA, fabricantes y embotelladores mexicanos, sociedad anónima. Es decir, eh, Coca-Cola en este caso, es decir, la cervecería en este caso. Bueno. Con este panorama, ¿a qué se puede aspirar si realmente no hay competencia? Porque ya vimos cuántos intereses cruzados hay con los distintos propietarios. ¿Ustedes creen que podría influir, no sé, en el torneo regular el día que se enfrente Atlas contra Santos? ¿Podría haber una llamada telefónica y decir, oye, es que necesito que tu equipo juegue a medio gas? porque me urgen los puntos, yo personalmente no creo que eso suceda, ¿eh? Eh, yo estoy absolutamente convencido de que son impolutos, honestos a carne a carta cabal, todos los dirigentes del fútbol en México, no tengo ninguna duda, yo sería incapaz de, de siquiera me pasara por el, por el pensamiento, la más mínima duda de que todos esos personajes son la honestidad personificada. Ustedes podrían dudar que en algún momento, cuando jugara el América y el Necaxa, alguien en Chapultepec 18 podría extender una llamada. Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo, no. vamos, ni me lo imagino. Pero algunos podrían pensar, por ejemplo, cuando jugara eh, el Pachuca contra el León, allí en el vetusto estadio de eh, la Avenida López Mateos. En, en la ciudad de León, que a lo mejor Armando Martínez dijera, no, no, es que esta ocasión quiero que gane León, porque ya en la otra ocasión ganó el Pachuca. Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que ellos se enfrentan y, y por supuesto defienden con ferocidad la camiseta de uno y otro equipo. Bueno, si desde allí están los problemas y nadie se atreve en esas mesas tertulianas a hablar de ello porque me van a cerrar el micrófono porque me van a vetar porque me quitan el patrocinio porque entonces ya me van a declarar persona no grata esos son los auténticos problemas fundamentales torales del fútbol mexicano que los golé a quienes integran la selección nacional el equipo uruguayo es solamente consecuencia de todo este desorden no solamente de lo que haya acontecido los 90 minutos en el terreno de juego. Entonces, reitero, con todos estos datos, mientras no se atienda a esas circunstancias, ¿qué va a suceder de manera trascendente en lo deportivo, en lo competitivo, con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol? La respuesta es muy sencilla, no va a pasar nada, absolutamente nada. Una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Ante la inminente salida de Julián Quiñones de la organización de Cuapa, sus dirigentes se han dado a la tarea de buscar a un relevo suficientemente solvente para desempeñarse en el sector ofensivo del conjunto americanista. Quiñones emigrará al fútbol de Arabia Saudita y entonces ello genera un hueco en el ataque de la oncena campeona del balompié mexicano, por lo que suplirlo con calidad será muy importante. Después de abrir la ventana de oportunidad para facilitar el regreso de Raúl Alonso Jiménez, ahora es otro el nombre que asoma en el ámbito de la organización de Coapa. Víctor Dávila, quien alineó con el león en el fútbol mexicano y quien acaba de conseguir dos goles con la selección chilena al vencer a Paraguay, podría convertirse en la nueva incorporación del conjunto del América. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. A ver, amigos Aurelio, que cómo va el tema del seminario en Tijuana. A ver, Aurelio, platícanos de eso. Nos están preguntando. Es una charla, una charla de tantas cosas que me han pedido. Siempre a través del tiempo es. ¿eh? A mis 13, 14 años de vivir Querétaro, Tijuana, Tijuana, Querétaro, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que trabajó conmigo como jugador, otros como técnico, y gente también de la prensa que siempre se, se portaron muy bien conmigo, la verdad es que no, no hay quejas. Entonces, esto es un poco de entregar algo que, en apoyo, ¿eh? a la familia especialmente, sí, sí. de que muchos dicen, bueno, en vez de a veces que le están extorsionando, iría yo sacando plata, pero sí, sí, sí. Lo, que comentan, lo que todo comenta, lo que todo el mundo sabe y está sí. documentado. Y en los equipos grandes también hay otros que también no piden los, los 100 mil pesos. Hay vivales hay vivales, Aurelio. Pero y bueno. en muchos equipos, hoy mismo, eso está ocurriendo, Aurelio. Claro. Por eso no quieren que, que se baje un poco los extranjeros. Pero bueno, dejémoslo ahí. El caso es de ir a apoyar algo que sea, lo voy a enfocar en la familia, el deportista, el futbolista, los entrenadores. Uh -huh. Llevo algunas partes invitadas, una gente, una madre, que la conocí desde que su hija participó en un campeonato en Cuernavaca con 12 años. a casi 300 partidos jugados con Tigre y con la Selección Nacional, estijuanense, buenísima. Jugadora, eh, la aprecio mucho, eh, y una dama, una dama. Además, ya, si se retira al fútbol, tiene su profesión. Claro. O sea, la familia ahí estuvo preocupada del de tema que yo voy a conversar. Okay. Se preocuparon desde chiquitita de tener buenos entrenadores, de apoyarla en todo lo que hiciera, si iba a jugar a Estados Unidos, si fue a jugar a, a España, etcétera etc., que estudiara es. eh, su comportamiento el cuidado personal eh, que la mamá eh, profe me autoriza yo arriendo una otra pisa ahí en el hotel para que la niña es muy grande porque normalmente en la olimpiada te meten sí. dos jugadores o, en... y a veces hasta tres o cuatro Aurelio en una sola habitación entonces ella solicitaba yo le decía sentido común mucho mejor vamos a mirar". Además, Greta Espinosa siempre es muy alta sí Imagínate, entonces esa preocupación familiar es lo que si tú quieres tener tu deportista, tu hijo, De alto rendimiento, tu nieto, etcétera, tienes que invertir y muchas otras cosas más lo que les voy a decir. Uh -huh. Ese es un tema muy recurrente, también va a estar el maestro Cabrera. Ok, que ya nos ha acompañado acá en, en el y, estudio, Aurelio. Hay inmin una inminencia sí, sí, sí. en la parte física y hay un tema que siempre me preguntan profe por qué ahora hay tanta rotura de ligamento sí yo se lo va a decir sí 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 bueno así hay un mal trabajo ahí especialmente con, con las máquinas sí y después de los entrenadores eso que ya cotene andan en la carrera yo entiendo porque tienen no le alcanzan los pagos La, la necesidad escuela, la escuela de fútbol te pagan cuatro mil pesos cinco mil pesos y tienes que ir a sacar otros por otro lado etcétera sí, sí. etcétera entonces hay muchas cosas de que se pueden hacer mejor. Yo sí. le digo a usted, es que es que hay, hay algunos que están metidos en los trabajos de escuela de fútbol y les falta, se tienen que perfeccionar, tienen que comprar libritos, aunque estén usados, vean cosas mejores y no anden en la carrera. Es que me pagan poco, bueno, ahora te pagan poco, pero si hace un buen servicio, pues yo le digo, y lo decía a los papás también, oye, si tú ves que esta escuela no te da lo que tú esperas de tu hijo, cámbialo. Uh -huh. Y si no conversa con los entrenadores, si los entrenadores, ¿qué? ¿Quiénes somos? Somos una persona que tenemos una profesión, pero eso no quita que podamos conversar con los padres, podamos conversar con el deportista, ser más liberal. Algunos son medios muy especiales. Y yo creo que cuando no se conversa es porque hay mucha ignorancia. Y en eso hay que tratar de mejorar. Eso es el objetivo de esta charla que hoy a estar allá y espero que estén presentes porque después no me empiecen a llamar, profe, que mi hijo que se lo quieren llevar para allá, para acá, qué es lo que hago. Sí. Muy simple, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque a uno le dije, ese club te quiere llevar a tu niño de 12 años a Ciudad de México. Dile que le, le den, que te den trabajo a ti, y usted es. se va con su familia a Ciudad de México. Pero no deje solo a un mocoso de 12 años claro. en una casa de club, Así que a veces es. no sabe lo que pasa. Y en una ciudad tan grande como esa. Además, entonces, esas son las cosas que les voy a conversar, apoyado con muchos otros especialistas, eh, de gente de fútbol que me conoce y que sabemos de todo lo que se ha hecho a través del tiempo y de que las cosas se pueden hacer mejor. Es solamente apoyar, orientar y mejorar un poco <coughs> esto tan bonito que es el fútbol. ¿Cuándo y en dónde eh, va a tener lugar esta esta charla, Aurelio? Con el apoyo del, de un salón audiovisual de la Universidad Autónoma de Baja California. Ok, ok. Ahí está. Hay un colega tuyo que va a manejar todo el aparataje de, de la programación. Okay. Se le entregarán su, su carpeta donde va, viene todo. Toda la información. Correcto. Y, y ahí me, me sugerieron, un profe. Coloque algo que usted nunca dice que jugó acá, que jugó allá. Yo nunca dije que jugué, que llegué acá nomás como a conocer un México. ¿Me entiende sí, Bueno, sí. ya le dije, colócalo porque me está apoyando, porque ahora es como me dicen los currículums. Sí, sí, los sí. currículums ya no puede hacer. El currículum, tienes que presidir quién eres, qué has hecho, qué puedes hacer, cuánto cobra Punto. Muy bien. Bueno, pues entonces esto será el próximo domingo. A las 11 de la mañana, y no me vengan con el grupo, es que el día del padre, oye, ya déjense, si sí, se puede programar, por eso que termina a una y media, dos de la tarde, y se van a disfrutar. Sí, claro. por lo demás en México comemos siempre a las 3, 4 de la tarde. Lo Correcto, posible. sí, sí, sí. Así que eh, esperemos, porque digo yo, hay que apoyar, porque yo conozco, hay gente que ha sido muy preocupada en el trabajo formativo. Conozco gente joven Que han hecho su título de, de entrenador Son profesores de educación física O tienen otra carrera sí. Que les gusta el fútbol Porque a veces no puedes tirarlo a todos Porque hay gente también muy honesta Que sí, claro. hace un trabajo muy lindo sí, Y sí. eso también hay que, hay que subrayarlo Porque en Baja California Yo he conocido una gama de entrenadores Y que no cobraban un peso ¿eh? Muy comprometidos, muy comprometidos, muy profesionales Y, y terminando algo como Greta Espinosa. Fue nominada este fin de semana al Salón de la Fama. Ok. Es un premio muy lindo. Sí. A la dama de hierro, como le dicen ella. ¿eh? Muy bien. Bueno, pues que nadie falte el próximo domingo allá a la charla que va a encabezar el profesor Aurelio Valenzuela. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias. Eh, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. No, y, y gracias a saludar. Y, y espero que el señor Careca. Siga, siga haciendo las cosas bien. Sí, Martín. Muy bien. Gracias al profesor Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla, Bla, Bla Deportivo. Hasta entonces.